por negativa del servicio, suspensión o deficiente prestación de la atención y negligencia médica que estuvo incluso a punto de costar la vida a personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió durante el 2014 más de 100 quejas en contra de hospitales michoacanos. Hay algunas 4 o 5 que hablan sobre negligencia médica y que, bueno, nosotros de estas 60 quejas aproximadamente en el sector salud que le correspondieron al Estado, aproximadamente emitimos 12 recomendaciones. Hubo casos muy graves de operación de un órgano que se complicó, sobre todo en Lázaro Cárdenas, recuerdo uno. En rueda de prensa, José María Cázares Solórzano, presidente del organismo, detalló que 40 de estas quejas fueron remitidas a la Comisión Nacional porque se registraron en el IMSS e ISSSTE, y en el caso de las otras 60, fue el Hospital Civil el que más señalamiento registró. El Hospital Civil es, entre otros, el de más problemas, ¿sí? Que hemos dicho y lo reiteramos públicamente ante ustedes nuevamente, porque además lo tenemos comprobado, que es muy deficiente ya el edificio del Hospital Civil para las necesidades de la población de Morelia. En busca de erradicar esta problemática, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en coordinación con Fuerza Migrante, iniciarán un estudio de los servicios que se prestan en todos los hospitales michoacanos. Y con la emisión de los resultados a finales de abril, se buscará que las autoridades de salud trabajen en una mejor prestación de servicios a la población. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.